¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, contento y con mucha ilusión. Como decís vos, es mi primera oportunidad fuera de Argentina, de mi país, y con mucha ilusión y con muchas ganas de poder ganarme un lugar y de poco a poco ir mostrando mi juego y ayudar al equipo principalmente a que nos vaya bien, que todo reside ahí, ¿no? En que el equipo tenga una gran temporada. No, estoy al tanto de esas críticas, sino al contrario, para los jugadores hay una admiración para liga, con la Liga Mexicana, hay muchos jugadores argentinos jugando en la liga, de entrenadores, todo lo contrario, creo que es una liga muy competitiva, con jugadores de mucha jerarquía y bueno, es un desafío, un reto y me tiene muy ilusionado poder, como te decía recién, ganarme un lugar y tener una gran temporada junto al equipo. No. Sí, no sabía de que tenía una cultura, pero sí sabía del paso de todos esos grandes jugadores que vos mencionaste y que además le ha ido muy bien le han ido muy bien en el club. Así que, bueno, es una responsabilidad más. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, me siento preparado. Vengo en competencia desde enero, desde febrero que comenzó el torneo en Argentina, entre torneo de Copa Libertadores. Prácticamente no tuvimos parate, así que llegué acá y había jugado un partido, a los 3 días ya estábamos entrenando, así que en ese sentido físicamente me siento muy bien. No, bueno, primero que nada, el proyecto de equipo, la idea que pretendía para jugar y bueno, después Tijuana es un club muy reconocido para nosotros en Argentina por el gran paso de jugadores argentinos que hay por el club, los que se encuentran ahora. Y después con respecto a que me pidió, nada, tratar de cumplir la función muy parecida a lo que realizaba en Argentina, de ser contención, ahí un poco de eje. Y bueno, tratando de acelerar los tiempos de conocimiento, más que nada, ¿no? De la idea y de los compañeros. Gracias. Sí, sé que por ahí fue una campaña irregular la pasada, he visto los números, no he visto jugar al equipo, entonces de eso no te puedo hablar, pero nada, me encontré con un plantel con muchas ganas, con jugadores con muchas ganas de crecer, de dar vuelta a la situación, de dar una mejor cara y yo creo que podemos, que hay jugadores, hay jerarquía, el entrenador también exige sobre eso y con su idea. Y después con respecto al partido del otro día, lo vi en la tribuna y bien, creo que por ahí la expulsión creo que nos condicionó un poco, pero así todo el equipo estaba bien y Juárez se encontró con un gol muy rápido y creo que eso le facilitó el partido. Por ahí es difícil hacer un análisis cuando te quedas con un jugador menos. Pero lo que veo es un gran grupo de personas y de jugadores, de jerarquía y de trayectoria. Y bueno, ojalá que podamos empezar a conseguir resultados, que eso también es bueno para la confianza y para el crecimiento del grupo. Bien, muy bien, muy bien, muy, muy contento, muy tranquilo en la ciudad. Ya, bueno, por suerte pude venir con mi mujer y con mi hija, así que estamos en el hotel tratando
de buscar una vivienda, pero contentos por la amabilidad. Todo el staff del club me han recibido muy bien, así que muy contento y muy cómodo, como te decía recién, con mucha ilusión y muchas ganas de poder demostrar y de ganarme un lugar. Gracias. Como decía recién, para mí la Liga Mexicana es una liga muy importante donde hay una jerarquía de jugadores muy grande y también era un reto para mí probarme de salir de mi país, de buscar nuevos desafíos y de seguir creciendo. Yo creo que acá puedo seguir creciendo, seguir mejorando y bueno, ese es mi motivación y mi reto, así que ojalá yo pueda ayudar al equipo y que el equipo me ayude a mí para seguir creciendo juntos, ¿no? No, de adentro del campo, lo que son mis características, ser un medio centro defensivo, de tratar de recuperar la pelota y darle agilidad al juego, y fuera del campo, el mayor de los profesionalismo y entregarme al 100 siempre. Tratar de, como lo he hecho casi toda mi carrera, entregarme al 100 y dejar todo para conseguir los objetivos del grupo. No, quizás que es un fútbol por ahí que es donde con respecto a Argentina por ahí se juega más o se trata un poco el balón, hay menos fricción por ahí el fútbol argentino se ha convertido en un juego muy físico donde hay por momentos la pelota se divide mucho y también lo que he visto porque he visto partidos de la liga donde se trata bien la pelota, donde los equipos son dinámicos, por momentos se hace un partido de transiciones rápidas, así que, bueno, eso más o menos las características que me han comentado y que he visto, ¿no? ¿No? No, como te decía recién, primero gracias por el recibimiento y después desde mi lado prometerle, como decía recién, la entrega al máximo siempre. En algún momento me podré equivocar, a otro hacerlo mejor, pero la entrega, la responsabilidad y el profesionalismo van a estar siempre desde mi lado y bueno, ojalá que lo pueda hacer de gran manera y que lo podamos hacer de gran manera con el equipo. Yo creo que todo reside ahí, ¿no? Si al equipo le va bien, después cada individualidad le va a ir bien también. Así que ojalá que como equipo podamos entregar una imagen con la que el hincha se sienta representado y conseguir los resultados también para que la institución esté en los primeros puestos, ¿no? No, no, no estoy al tanto de eso. Creo que sí, por lo que me han comentado que no iba a haber problemas con el tema de la habilitación, así que ojalá que eso pueda estar ok para estar preparado por si el domingo me toca estar ahí adentro. Gracias. No, y yo creo que no pasa por el lado de si son argentinos o no, sino queda en evidencia porque son muchos los que han pasado, sin duda que todo grande jugador, y bueno, a veces también es algo personal, ¿no? De cómo se encuentra cada uno, en qué momento llega, la situación personal creo que, y de cómo está la cabeza afecta mucho, y también de cómo le va al equipo. Así que ojalá que me pueda sentar, que pueda demostrar mi nivel y que el equipo le vaya bien, como digo, como parece medio repetitivo, pero creo que todo reside ahí en esa importancia de que el equipo le vaya bien y sin duda que lo personal va a ir de la mano. Así que ojalá que pueda encontrar ese nivel y ese rendimiento. No, no. De nada, gracias, hasta luego.